Muy buenas, amigos. Pues aquí estamos otro día más dándole al pedal. Hoy pedaleando con Pablo y con Miguel. Vamos dirección Arceniaga porque hoy voy a conocer un nuevo puerto. Vamos para Peñangulo, un puerto de unos 12 kilómetros más o menos, que no llega al 5% de pendiente media y que, como os digo, pues nunca he subido. Así que vamos a disfrutar. Rarísimo lo de este año, de este tiempazo que tenemos. Estamos en septiembre y hoy dan 36 grados de máxima por aquí, por la zona. Así que lo dicho, vamos a disfrutar del tiempazo, de la carretera, de la compañía y de la bicicleta, amigos. Estamos ya en el cruce en el que tenemos la opción de, hacia allá, todo recto, subir el puerto de Ro, o por aquí, dirección Trespaderne, subir hacia Peñangulo, que es lo que vamos a hacer. Y justo aquí en este cruce, pues tenemos una fuente, que es donde vamos a reponer agua. Por cierto, que se me ha olvidado deciros también que yendo hacia el puerto de Ro, se llega a Villasana de Mena, hay 14 kilómetros desde aquí. Y ya entramos en la provincia de Burgos. Lo que no sé es, ¿este puerto pertenece a Burgos? No sabemos. Bueno, ya lo pondré por aquí abajo en algún rótulo. Así que venga, cargamos agua y empezamos el puerto. ¿Eh? Sí, sí, un gel también. Ahí metiéndose geles el tío. Hace un mes que no coge la bici, ¿eh? Y se viene hoy. Hoy saldrán unos 90 kilómetros, más o menos, de ruta. Y desnivel no sabemos. Bueno, hasta aquí llevamos casi 400. 1.300, más o menos. 1.300 saldrán. Sí, lo que pasó nivel de ayer. Bueno, pues ya lo veremos al final del vídeo. Pues venga, agua y para arriba, chavales. Que va a hacer solete por arriba. Hay zonas de fresquito por esta zona que te metes en la sombra y, ¿verdad? Uf, hace frío. Pero bueno, luego dan casi 40 grados, o sea que calentará. Bajando lo vamos a agradecer. Eso es. Venga, cargando agua. A ver, Pablo ha estado informándose un poquito sobre el puerto. Wiki Google. Eso. ¿Y qué? A ver, cuéntame. Tenemos 12 kilómetros, ¿no? 12.400. Vale. Una pendiente media del 5, más o menos. Y luego comentaban puerto de primera. Sí, ¿eh? No más por su pendiente y sí por su longitud. Ajá. Y eso, los primeros 2 kilómetros, los más durillos. Vamos, ¿dónde estamos ahora? Uno acumulando un 8% y media en esos 2 kilómetros. Ajá. Y luego ya va más suave al 4 o 5. Muy bien. A mitad de puerto una bajadita a 1 kilómetro. Vale. Algo así que para descansar, para un poquito. Recuperar, eso es. Muy bien. Bueno, Miguel, pues venga, para arriba, ¿eh? Menos mal que alguien estudia. Ya te digo. Es el aplicado hoy, de la clase. Hoy vengo yo sin hacer los deberes. ¿Qué le vamos a hacer?
En fin, Miguel, tú ya has subido, ¿no? Sí. Tú aquí subiste una vez, has subido. Sí, pero hace tiempo ya. Bueno, así que suave, suave. Suave, suave. Bueno, pues ya está. Suave, suave, vamos a ir. Yo correr no voy a correr hoy. Luego hay que volver. Y nos estamos dando cuenta que si hay 12 kilómetros hasta arriba... ¡Hostia! Pues, saldrán... Oiga, esa boca. Provincia de Burgos, que llego a tierras. Saldrán unos 100 kilómetros hoy. Sí, sí, llegamos a Burgos. Castilla y León, provincia de Burgos. ¿Cómo subían, chavales? Bueno, pues ya hemos coronado aquí el puertito. La verdad es que sales del túnel y ya llegas al alto. No hay ni cartel ni nada. La verdad que queríamos hacernos una foto, pero no hay manera, porque aquí no hay cartel del alto de Peñangulo o del puerto de Peñangulo. Bueno, pues ahora la bajada. Se sufre subiendo y se disfruta bajando. ¡Vamos allá!
Bueno, Pablo, a ver, ¿qué tienes? Pero, no sabemos cómo va a ser la vuelta. Pero si nos para la Guardia Civil con esto, ¿qué hacemos? Digo que es isostar de limón. Eso no cuenta como consumo propio, ¿eh? Cago en la leche. Todo es para... Ay, ay. La botellín. Bueno, vaya bajadita, ¿eh? Rápida, 12 kilómetros que se han pasado volando. 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 Hay que tener cuidado porque hay curvitas peligrosas, son super, sobre todo muy rápidas. Y sube mucha moto y mucho coche. Con el día que hace, además. Así que nada. Bueno, ¿qué? Este ya está echando el isostar. Ahora ya, rellena agua. Ya sabemos quién va a tirar ahora. Eso. Ahora te toca tirar a ti. La vuelta es cómoda. Va picando hacia abajo. Y es bastante cómoda. Así que... ¿Estás listo? Pues venga. A casita. Miguel, ya está hecho el día. ¿Un día completo? Sí, al final van a salir... ¿Números redondos? Sí, 100 kilómetros aproximadamente. 100 kilómetros, 4 horas. 100 kilómetros, 4 horas y 1000 metros de desnivel. Ha estado bien. El puerto bonito. Un como puerto, todos los que te enseño. Un puerto chulo, sí, no falla. Miguel, buen guía. Se podría ganar la vida, ¿eh? De guía bicicletero. Vamos a ir un poco más suave, que Pablo viene ya pidiendo la hora. Claro, lleva un mes sin tocar la bici y hoy se mete esta paliza. Así que vamos poco a poco para irle esperando. Así se curte el chaval. Así se curte. No le queda otra. Si quiere salir los domingos con nosotros... Bueno, amigos. Pues otro día más, disfrutando de este deporte tan bonito, con este pedazo de día. Oye, seguro que estamos en Bilbao. Esto es Vizcaya, seguro, Miguel. Pues nos hemos ido al Mediterráneo. Madre mía, qué tiempazo. Oye, que dure, ¿eh? Que dure, porque luego llega el invierno y se acabó lo bueno. A ver la semana que viene dónde vamos. ¿Andarás por aquí? Sí. Sí, va, entonces la semana que viene volvéis a ver a Miguel. A ver dónde me lleva. Un saludo, amigos.